3, 2, 1. Así fue el partido de los cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil, Juárez vs América. El partido comenzó con un recibiendo alto y fuerte para las debutantes en Liguilla. Al 8 Alison sacó un disparo buscapiés que se fue de largo y se metió a la red de las bravas, convirtiendo el primero de las águilas. Al minuto 15 Natalia Mauleón sacó un disparo que se fue a las manos de Natalia Acuña. Al minuto otra vez Acuña apareció en el arco para salvar a las bravas. Al 37 Karina no logró conectar bien la pelota y dejó por arriba de la red. Al 39 nuevamente la pelota parada fue factor y Kiana Palacios convirtió el segundo de la noche. Al 40 otra vez Acuña apareció, siendo esto lo más destacado del primer tiempo. Iniciando el segundo las águilas se salvaron del primero, pero Itzeli hizo una buena cobertura para evitar el gol de las bravas. Al 58 se dio un disparo al travesaño por parte de Pereira. Al 60 salió Natalia Mauleón por Cassandra Cuevas. Al 62 Kiana Palacios falló una gran oportunidad frente al marco de Natalia Acuña. Al 68 Jocelyn se llevó la tarjeta amarilla. Al 70 Juárez acortó la distancia tras un disparo de la Chata Rodríguez. Al 76 salió Karina Rodríguez y entró Mónica Rodríguez. Al 77 Itzel realizó una gran atajada tras un disparo de Juárez. Al 84 salió Alison González por Andrea Falcón. Al 92 Jocelyn Oregel aprovechó el rebote y convirtió el tercero para las Águilas del América. Siendo esto lo más destacado del partido en el que las Águilas se llevaron el triunfo en el partido de ida contra las Bravas, toca cerrar la obra en el Estadio Azteca el próximo lunes. ¡Hasta la próxima!